Un olvido que le pudo costar muy caro. Así se puede catalogar lo que le ocurrió al futbolista Lucas Parodi, quien jugó en Cobresal el último semestre. Esto porque al jugador de nacionalidad argentina se le quedó una mochila con $9.000, cerca de 4 millones de pesos, en un restaurante ubicado en el mall Costanera Center. Tras cenar, el jugador iba a abandonar el mall con destino al aeropuerto, pero se percató que le faltaba su mochila. Al regresar al local, no la encontró y realizó la denuncia respectiva a carabineros, los cuales revisaron las cintas de seguridad y dieron con el paradero del bolso y quienes lo portaban. Los carabineros muy diligentes, ¿cierto? Hacen todas las gestiones para tratar de ayudarlo. Se van a revisar las cámaras de seguridad, ¿cierto? Y se percatan de que hay dos funcionarios de otro local comercial que se habrían llevado el bolso con $9.000 y estarían detenidos en la 19 Comisaría de Providencia. Los detenidos por el delito de hurto fueron identificados como Lisette Espinosa, de 18 años, y Alexis Orellana, de 30 años, quienes fueron sorprendidos con la mochila. Al parecer no tenía la intención de entregarlo debido a que una de ellas ya había cambiado inclusive a moneda chilena los dólares que tenía la mochila. El dinero que portaba el jugador era el finiquito que le pagó Cobresal tras finalizar la campaña del conjunto minero en el torneo 2013.